La senadora María José Gatica denunció que la mayoría de los computadores del programa Yo Elijo Mi PC llegaron a colegios municipales excluyendo a los recintos subvencionados en desmedro de su aprendizaje. Para conversar sobre este tema, tomamos contacto precisamente con la parlamentaria de Renovación Nacional. ¿Cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por conversar con CNN Chile. Muy buenos días, Ivo, desde la región de Los Ríos, aquí presente. Sí, senadora, cuéntenos de qué se trata esta denuncia en particular con este programa Yo Elijo Mi PC. Sí, bueno, esto tiene relación por una denuncia que nos entregaron directamente distintos tipos de directores de establecimientos que son colegios particulares subvencionados y que año a año postulan a alumnos y alumnas de séptimo año básico que cuentan con el 40% de vulnerabilidad según el Registro Social de Hogares y que tienen notas desde 5.5 promedio total hacia arriba, ¿ya? La denuncia tiene relación con desigualdad en la entrega de este beneficio que es sumamente importante, sobre todo teniendo en cuenta que son familias y niños que tienen vulnerabilidad y que no tienen el acceso como para poder tener un PC en sus domicilios, como para poder estudiar, y sobre todo tomando en cuenta la situación que nos ha tocado vivir estos últimos 2 años en pandemia, en donde el estudio se tiene que realizar de manera telemática desde casa. Te doy dos datos que los pude tomar desde la comuna de Panguipulli, específicamente de la región de Los Ríos, y que tiene que ver con la siguiente comparación. El centro educacional, en este caso San Sebastián de la comuna de Panguipulli, postuló a 81 alumnos a este beneficio, al Yo Elijo Mi PC de la JUNAEB, y solamente 8 fueron beneficiados. Los años anteriores no bajaba del 50% del total de niños que podían resultar beneficiados con esta tremenda herramienta que se le entrega a los niños y niñas. Y por otro lado, la escuela Manuel Anabalón, que es un establecimiento que depende directamente en un 100% de la corporación municipal, es decir, es directamente público, postularon a 47 alumnos y alumnas que corresponde a la matrícula total del séptimo año básico y solamente resultaron beneficiados el 100%, es decir, 47 alumnos y alumnas. Otro ejemplo que te puedo entregar, Ivo, tiene que ver con la Fundación Magisterio de la Araucanía. Es una fundación educacional que tiene cerca de 103 establecimientos educacionales en el sur de Chile, liceos y educación también básica solamente. Ellos este año hicieron una postulación de 1.227 alumnos y alumnas para poder obtener este PC que entrega el Estado y solamente 82 resultaron beneficiados, es decir, un 6%. De acuerdo a lo conversado con directores y directoras de establecimientos educacionales de colegios subvencionados particulares, la cantidad de beneficiados ha bajado de manera considerable y si lo comparamos en relación a los años anteriores, el año pasado, el año 2021, fueron beneficiados cerca del 80% de los alumnos que venían de colegios particulares subvencionados. Entonces, aquí estamos viendo, lamentablemente, discriminación por parte del gobierno, porque si bien es cierto, aquí tenemos que enfocarnos en los más vulnerables, no se están enfocando en los más vulnerables, porque hoy día un alto porcentaje de estos niños, por ejemplo, de los niños que estudian en establecimientos educacionales de la Fundación Magisterio de la Araucanía, un 90% de una matrícula total de 18.500 niños, un 90% son del 40% de vulnerabilidad, y dentro de este 90%, un 30% tienen ascendencia mapuche. Entonces, estamos viendo discriminación. ¿Por qué? Porque las familias de estos niños y niñas, de estos alumnos, decidieron tomar la opción de poder educar a sus hijos en un establecimiento educacional particular subvencionado, porque según su criterio era lo más adecuado para sus niños. Pero por otro lado, estamos viendo lamentablemente una discriminación por parte del gobierno, en donde solamente está beneficiando a los niños que hoy día optan por la educación municipal y dejan de lado a los colegios particulares subvencionados, teniendo en cuenta que estos niños y niñas también pertenecen a las familias más vulnerables de nuestro país. Senadora, ¿y qué respuesta le han dado desde el gobierno central, desde las autoridades, a los directores de los distintos establecimientos y cómo, por supuesto, baja esa información después a los apoderados, a los mismos niños? ¿Cuál es la respuesta concreta que se ha dado de por qué esta baja, según lo que usted denuncia, de esta entrega de los computadores para los colegios particulares subvencionados?
La respuesta directa es la falta de presupuesto y un recorte presupuestario dependiendo de la dirección de presupuesto, es decir, de la DIPRES. Creo yo que esto no corresponde. Lo que se ha entregado de acuerdo a las distintas autoridades regionales de la Seremía de Educación, en este caso desde el Ministerio de Educación, a través de correo bajo el canal formal hacia los directores de estos establecimientos, es que la entrega de estos beneficios se ha entregado en un 100% hacia los establecimientos municipales y que por motivos de presupuesto, de rebaja presupuestaria de la DIPRES, hoy día estarían quedando fuera los alumnos y alumnas que fueron postulados desde colegios particulares subvencionados y que desde el próximo año, desde el año 2023, van a poder aumentar este presupuesto para poder llegar hacia todos con esta herramienta. Yo en realidad discrepo con esta respuesta porque el recorte presupuestario no lo podemos hacer en desmedro de los alumnos y sobre todo cuando son alumnos y alumnas que vienen de familias vulnerables a lo largo de todo nuestro país. Creo que esa discriminación no puede suceder. Si queremos hacer recorte presupuestario, bueno, hagamos recorte presupuestario en otro tipo de ítems que no tengan impacto en la educación de nuestros niños y niñas. Sí, senadora, usted también, bueno, durante estos días ha hecho una crítica al gobierno acerca de la concepción, según usted, que tienen acerca de la educación pública. Ah, así es. Bueno, yo creo que hoy día lo fundamental es poder llegar con la educación hacia todos los niños y niñas de nuestro país, dándole el derecho en este caso y la libertad a los padres y madres, a los tutores de los alumnos, para que puedan elegir dónde pueden estudiar. Yo creo que eso es fundamental. Pero también siento de que hoy día tenemos que llegar con la igualdad hacia todos. Y hoy día no estamos viendo esta igualdad. Vuelvo a insistir. Hoy día el gobierno, ¿qué es lo que está haciendo? Con una acción concreta. Esto no es una frase la que estoy dando solamente, sino que estoy entregando números, resultados que son concretos, notificaciones que están llegando hacia los directores y directoras de los colegios, de establecimientos que son particulares subvencionados y que están discriminando directamente alumnos por no ser parte de la educación 100% pública. Y creo que esto no corresponde, porque hoy día, si los padres han decidido ingresar a sus niños o matricularlos en un establecimiento subvencionado particular, es directamente porque creen ellos que con toda la libertad que les faculta la ley, que ahí van a poder entregar una educación mucho más óptima. Y nada más que eso. Entonces yo siento que hoy día se está fallando en este sentido. Yo por lo menos ya oficié al Ministerio de Educación para que se nos entregue una respuesta de cuáles son las acciones a tomar para poder entregarle una respuesta a los niños y niñas que hoy día han estado esperando su PC. Vuelvo a insistir, estamos viviendo una situación compleja, estamos saliendo de una pandemia, se podría decir. Nos ha tocado 2 años muy pesados, no solamente a los padres y madres, sino que a los alumnos, en donde han tenido que estudiar desde casa. Tenemos que llegar con la igualdad de oportunidades hacia cada rincón de nuestro país, sobre todo a los sectores rurales, en donde muchas veces no tienen internet, no tienen conectividad digital, no tienen telefónica. Y por otro lado, entregarle esta herramienta para que puedan estudiar y para que tengan igualdad de oportunidades es la obligación del Estado. Pero hoy día esta obligación, que es llegar con la educación hacia cada rincón de nuestro territorio, no se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque se está discriminando. Niños que hoy día estudian en colegios municipales, se les está entregando una herramienta para poder estudiar, como es un PC, y eso es algo muy positivo, pero ¿qué están haciendo? Están discriminando a los alumnos y alumnas, que forman parte del 40% de vulnerabilidad según el Registro Social de Hogares de nuestro país, y que hoy día necesitan también esta herramienta. Se les está discriminando, ¿por qué? Porque estudian en un colegio particular subvencionado. Sí, por último, solamente, senadora, para terminar, quería llevarla a otro tema acerca de esta carta de compromiso para una nueva constitución en caso de que el día 4 de septiembre se imponga la opción rechazo, que emana desde los partidos de Chile Vamos. Bueno, usted es representante de Renovación Nacional, comparte, por supuesto, no sé, me imagino, esta carta y de qué manera pretenden trabajar de acá hasta el 4 de septiembre. Bueno, yo formo parte de la nueva derecha, podríamos decirle. Primera vez que asumo un rol a través de votación popular y es representar a mi región de Los Ríos como senadora. Pero yo también creo en los cambios y es por eso que yo
confirmo y ratifico firmemente de que hoy día necesitamos generar un nuevo documento que desde aquí para adelante diga cuáles van a ser los nuevos lineamientos que vamos a tener como país, pero un documento que una a todos los chilenos y chilenas, no un documento que lamentablemente es lo que estamos viendo hoy día con esta nueva constitución entregada recientemente por los convencionales, divide a nuestro país en distintos factores. Yo creo que hoy día sí necesitamos una nueva Carta Magna. Creo que la constitución del 80 hoy día sí tenemos que modificarla, tenemos que cambiarla. La ciudadanía lo expresó para el plebiscito de entrada y hoy día tenemos que ratificar ese compromiso como políticos de todos los sectores políticos en elaborar un documento que sea unificador, un documento que entregue seguridad a nuestro país, porque a través de la seguridad vamos a poder seguir bajo la línea del progreso, y siento yo de que este documento no lo entrega. Por lo tanto, este nuevo acuerdo que acaba de levantar Chile Vamos, claro que es bueno, claro que es positivo. ¿Por qué? Porque le está indicando a la ciudadanía de que nosotros sí queremos un cambio, sí queremos una nueva constitución. Esta, que se va a votar el próximo mes de septiembre en el plebiscito, no la queremos. ¿Por qué? Porque no nos da certeza, porque desune a nuestro país. Hoy día necesitamos un documento que una a nuestro país, un documento que sea mejor que el que ya tenemos. Y este documento, lamentablemente, no es mejor que el que ya tenemos. Al contrario, divide aún más, separa, aún más disgrega a nuestro país. Y lo más importante, no nos da las certezas en el ámbito de seguridad como para que nuestro país se pueda proyectar a futuro. Y en nuestro país, ¿en dónde estamos flaqueando hoy en día? En los temas de seguridad. Hoy día la ciudadanía, ¿qué es lo que clama? Tener seguridad. Por lo tanto, tenemos que dar esa certeza. Así que yo, por lo menos, estoy muy de acuerdo con que este nuevo pacto se haya ratificado de manera formal. Es algo que ya lo habíamos conversado con los parlamentarios, ¿cierto? Con los distintos sectores políticos de Chile Vamos. Y hoy día esto se ratifica y se congrega a través de este documento público que dice que sí queremos un cambio y que vamos a trabajar. Si gana el rechazo, vamos a trabajar por elaborar una nueva constitución bien hecha que una a nuestro país. La senadora de Renovación Nacional, María José Gatica, muchísimas gracias por conversar esta mañana con CNN Chile, que esté muy bien. Muchas gracias, Ivo. Yo estoy en cuarentena, así que un gusto haber estado un ratito acá. Chao. Chao, que esté bien. Cambiamos de tema y revisamos noticias.